Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: Trate de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levanta y cierra la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: No sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vea a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente, de occidente, del norte, del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, hermanos que nos acompañan en la capilla, el Señor nos invita, como siempre, a seguir el camino, pero seguir el camino de una manera distinta. Capaz que el Evangelio de hoy, cuando uno mira, piensa qué cosa, debe ser complicado seguir a Jesús, ser discípulo, pero no. Jesús, de una manera muy sencilla, usando una imagen, una metáfora, para decir que lo más importante del discípulo es tener la mirada en el Maestro. La puerta estrecha es mirar a Él y nada más. Cuando uno tiene en casa una ventana, que es chiquita o sea grande o chiquita, que desde lejos mira hacia afuera, tiene solamente un panorama del paisaje de afuera. Entonces, va ahí como que acercarse para ver mejor lo que hay. Podemos decir que en ese camino de seguir a Jesús debemos tener claro que nuestra ventana, nuestra puerta debe ser estrecha para mirar solamente a Él. Porque cuando tenemos una puerta muy ancha, larga, grande, la tentación es mirar para todo y perdemos el centro del paisaje, por decir, ¿no? Usando la imagen, más así, de una manera que podemos entender ese Evangelio. Entonces es importante tener en cuenta esto, seguir a Jesús y tener los ojos fijos en Él. Listo. Y teniendo los ojos fijos en Él, nosotros vamos a imitar a Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchas veces, la modernidad como que casi que impone que imitemos una moda, una manera de hablar distinta, yo que sé, un color, una marca. Esto, en dos días, cuando mira una tele o esas propagandas, como que ya, bueno, tenemos que hacer esto. Entonces, en la vida espiritual debemos tener en cuenta que imitar a Jesús, es importante. Seguir sus pasos, amar como Él amó, vivir como Él vivió. Todo. Entonces, esto es lo más importante, es mirar a Jesús y seguir sus pasos. Un consuelo para nosotros es la primera lectura. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, a la comunidad de Roma, justamente dice: cuando uno tiene los ojos fijos en el Señor, no reza porque es bueno, porque sabe muchos rezos, sino que el Espíritu Santo reza en nosotros. Por eso que es necesario hacer que los ritos, sea de la liturgia, sea de nuestras oraciones, el rito de la vida espiritual, no sea algo
rígido, sino que sea el Espíritu que dé el paso. Y el Espíritu permite con que cada uno de nosotros haga una experiencia de discípulo, y ahí no se cumple lo que dijo Jesús. No, nosotros vamos a rezar, rezar con calidad, dar saltos en la vida espiritual, para que cuando lleguemos ante nuestro Señor Jesucristo, Él pueda decir, bueno, tú has comido, tú has bebido conmigo. Porque en realidad hemos hecho porque hemos seguido a Él con una mirada fija. Pero podemos ceder a la tentación de hacer muchas cosas, pensar muchas cosas, rezar mucho, y que esta vida espiritual sea vacía y Jesús, que debe ser el centro, se quede en la periferia y nosotros nos preocupamos más con los ritos, con tantas otras cosas, y nos olvidamos que quien da sentido a nuestra vida espiritual es Jesús. Queridos hermanos, hagamos esta experiencia en esta semana, en estos días que nos queda para llegar el domingo, de un poco examinar Cristo, cómo yo tengo Jesús en mi vida, es el centro, está en el centro de mi vida. Hagamos también la otra experiencia de ver cómo está mi vida de oración. La hago con este ser mismo, con este mirar a Jesús, de muchas veces estar en silencio y no conversar, no tener una palabra, sino que estar en conexión con Él. Entrego mis dolores, mis alegrías, mi día, todo, mi cansancio a Él. O sea, miremos un poco, hagamos esta reflexión para ver cómo está nuestra vida espiritual. Cristo está en el centro. O lo que es que, ¿quién debe estar en el centro? Jesús. O nos preocupamos más con otras cosas. Decía Santa Teresa de Jesús que cuando el Señor está en el centro de nuestra vida, mismo no teniendo tiempo de rezar, lo buscamos, porque Él es el centro. Mismo estamos cansados, pero rezamos, porque Él es el centro. Busquemos hacer esta experiencia de fe para que podamos tener en cuenta que entrar por la puerta estrecha no es hacer sacrificio, sino que mirar a Él, imitar a Jesús, que es lo más importante. Que así sea.